La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Con el compás de una buena guitarra por aquí de fondo estamos acompañando a Entre Pinos y Marismas, que además también estaremos con ello el sábado día 28 en La Pradera. Y además se ha convertido en uno de los grupos más votado aquí en De Buena Mañana. Bueno, pues los tenemos a ello que casi han rondado los 70 votos por detrás de Paco Candela y Ecos del Rocío. Hoy, Isabel, tenemos a una invitada excepcional porque la mañana promete. Pues sí, la mañana promete porque tenemos que hablar de muchos temas. Fíjate, ya lo comentábamos esta mañana cuando dábamos los buenos días, que parece mentira que pasado mañana es nuestra ofrenda de flores a San Isidro Labrador, que estábamos hablando también esta mañana de lo bonita que está nuestra plaza ya, que todavía le falta un poquitito, pero muy poquito, pero que ya estaba bonita de antes, con esos aros, esas lámparas, pues ahora mucho más bonita, con ese color verde que seguro que tenemos por todos sitios y muy emocionante. Y bueno, que vamos a tener el sorteo y tenemos a una persona excepcional hoy aquí con nosotros en esta mañana, y que hemos comenzado además el trido en honor a San Isidro Labrador. Si te parece, Mari Carmen, le damos los buenos días y la bienvenida a la presidenta de la Hermandad de San Isidro Labrador de Cartaya, que es Consolación Pereles. Conso, muy buenos días. Buenos días, Isabel. Bueno, hemos comenzado el trido en honor a San Isidro Labrador. Ayer fue el primer día. ¿Cómo se ha desarrollado? Cuéntanos. Pues muy bien. La verdad es que mi pueblo siempre responde y había bastante gente, no la que nosotros esperamos, lógicamente, porque siempre tú sabes que los días de romería tenemos bastante más hermanos que nos acompañan, pero la verdad es que bien, se hizo un bonito día con la Hermandad del Rosario y la Hermandad del Carmen, y la verdad es que estuvo muy bien la tarde del triduo. Porque cada día vamos a tener a diferentes hermandades, ¿verdad?, que colaboran. Tenemos las hermandades de gloria. Nosotros sí. Siempre hemos invitado a las hermandades de gloria. Yo desde aquí además quiero decir que de verdad que no es que las hermandades de penitencia, no es que no, sino que nunca se ha invitado. Ya si eso, pues ya es el año que viene nos plantearemos de invitar también a las hermandades de penitencia, que de hecho sí la vamos a invitar a la misa romera. Porque este año, al ser un año especial, digámoslo así, sí queremos que todas las hermandades del pueblo nos acompañen. ¿Creéis conveniente de que esa es una novedad, que este año en la misa romera pues estarán también las hermandades de penitencia, ¿no? Como forma también de agradecer a Dios y a San Isidro, ¿verdad? Que estemos todas juntas, ¿no? Pues sí, queremos que todas nos acompañen porque hemos vivido dos años muy duros y queremos todos darles las gracias y estar todos juntos en la pradera. ¿Y qué espera de estos días y de estas horas ya para finalizar el triduo y lo que es la preparación de lo que estáis haciendo en estos días? Que no es solamente el triduo ni lo que habéis hecho incluso en esta madrugada. Así que haz una valoración de lo que espera del triduo, sobre todo porque ese llamamiento a unirnos en la oración es muy importante y es de los que más nos cuesta, aunque yo creo que poquito a poco vamos más. Pues es así, nos cuesta ir a misa, nos cuesta ir a los triduos, pero si, también como tú comentas, es cierto que cada año nos visitan más gente y nos acompañan más personas al triduo. ¿Y qué esperas de ese último día que será el miércoles? Hombre, pues el miércoles, como todos sabéis, es nuestro día, digamos, el día que lo hacemos nosotros, el día que lo preparamos nosotros. Es el día que hacemos la imposición de medallas a los hermanos nuevos y a las personas que, aunque ya sean hermanos, no hayan tenido impuesta la medalla y quieran que esté bendecida y se le impone. Tenemos también la entrega del regalo que sorteáis vosotros,
Sí. También lo hacemos en ese día, que es el, digamos, el nuestro. Y este año, pues tenemos también un pequeño homenaje que queremos hacerle a José el Pollo. Bueno, pues como Isabel nos ha dicho, la presidenta, de que el tercer día del trido lo organiza la propia hermandad y que será la imposición para los nuevos hermanos de San Isidro, los que quieran hacerse, todavía estarán a tiempo, y que además es el sorteo de la carreta que este año dona la hermandad, pues vamos a darle un poquito de trabajo a la presidenta. Venga, como tiene poco, ¿verdad? Como notaria... La vamos notaria. Va a interactuar como notaria. Yo te he puesto ahí unos numeritos que me gustaría que comprobaras, que sean del 0 al 9. Sí, ella lo va mirando, y mientras ella lo mira, pues que sepan todas las personas que vamos a realizar el sorteo de esa preciosa carreta. Qué pena que yo no haya podido participar. Vamos, no, es que no me ha dejado, yo quería, pero no me ha dejado. 587. A ver, vamos a apuntar. Nos hemos quedado en el 587. Sería del 00 al 587. Entonces, presidenta, la primera bola, que es uno de estos papelitos, tenemos que coger del 0 al 5. Del 0 al 5 tenemos que meter. No metas ninguno. Si hay alguno metido en la bolsa, asegúrate de que está vacía. Eso es, para saber 0, 1, 2, 3, 4 y 5, porque pueden ser desde el 00 hasta el 500. Exactamente. Así que vamos a ver, si fuera del 500. Movemos, removemos. Venga, y se escucha. Saca por ahí una mano. Venga, una mano inocente. Una mano inocente, la mano inocente de la presidenta. Venga, pues ahí, dinos. El 5. El 5, bueno. Oye. El 5. Ahora volvemos a meterlos todos, porque podría ser el. Hasta el 8. Exactamente. Hasta el 8, del 0 al 8. Exactamente, del 0 al 8, sí, presidenta. Tenemos que meter del 0 al 8, si tenemos del 0 al 5. No, no. El 9 no. Porque han participado hasta el 587. Exacto. O sea, del 000 hasta el 587 son los que han participado. La cosa pinta que nos vamos al final de verás, la lista. El 2. Dilo fuerte, por favor. El 2. 2. Ahora metemos esto todos. Para hacer cupón. Del 0 al 9. 520 y algo. 520. 20 y algo o 90 y algo. El o punto. 500, claro. Venga. Venga, vamos a ver. Tercer numerito. El 1. El 1. 521. 521. Oye, que me gusta este número. Sí, ¿te gusta todo, el 521? Sí, me gusta. Bueno. ¿A quién ha 521. Sido? 521. ¿Te llamamos? Vamos hasta un establecimiento de nuestra localidad situado en Calle de la Plaza. ¡Ay, qué bien! Se dedica a vender tirabordá, encajes, adornos, lanas. Carmen. Muy bien. ¡Ah, Carmen! ¡Carmen! Estupendo. ¡Carmencita, me llamas! Aquí a la radio, 959-391086. Imprescindible que nos llame. Además, como no nos llame, volvemos a hacer un sorteo antes que se vaya la presidenta. Además, me gusta, Carmen es una de las mujeres, Conso, que siempre está con la radio, escuchando la radio. Ella, su madre, llama, participa en el concurso a diario. Así que me alegro muchísimo. Que nos llame, Carmen, llámanos. Carmen Bayo, que le gusta la romería muchísimo, que siempre que vota ella lo hace en nombre de su hija también, le regala un número cada día también a su madre. Oye, San Isidro la ha elegido. Y que en esta ocasión ella pues ha votado a Paco Candela, quien se ha convertido en el maestro de las sevillanas esta primavera aquí en Radio Cartaya, porque ha sido ese artista el más votado de esta primavera. Sí. Así que yo creo que vamos a quedarnos mientras que Carmen nos llama con Paco Candela, y vamos a dejar a nuestra presidenta que también nos hable un poco de cómo ha sido esa madrugada que se han llevado trabajando ellos en los adornos, presidenta. Mientras que sonamos, mientras que suena Paco Candela. Maravillosa voz, ¿eh? Nosotros sonamos a adornos, a embellecer nuestro centro de Cartaya, y queremos hacerlo contigo. Explícanos un poquito cómo podemos ver el entorno de la Plaza Redonda. Tenemos una llamada, yo no sé quién es. A ver quién es. Venga. Igual es el cobrador del FRA, no Espero sabemos. Espero que no sea. Hola, buenos días. Todo puede pasar. Hola, ¿con quién hablamos? Sandra. Ahora Sandra. Que no te ha tocado, Sandra. No te ha tocado, Sandra. No te ha tocado la carreta, Sandra.
Oh. Ay, pobrecita. Lo sentimos mucho. Sandra es una de esas mujeres consolación que cada día nos ha llamado para votarnos. Nos ha contado que iba a almorzar cada día. Y hoy no va a ser menos. Sandra, ¿qué vamos a comer en tu casa hoy? Pues tortilla de patata y gazpacho. Toma ya, qué rico. Mira, pues apunta tres. ¿Y tienes pensamiento de ir a la ofrenda San Isidro? Sí. Hombre, bueno. ¿Te vas a poner guapa, Sandra? Sí. Hombre, más guapa de lo que ella es. Pues un besito. Mi madre me compró en el Rastro de Huelva una tela negra y blanca. Y te ha hecho un traje. Y me va a hacer el miércoles una farda con tres volantes. Mira, qué arte tiene. Es que las mujeres en carta ya tienen un arte que en dos horas tiene una farda hecha. Pues ponte muy guapa, Sandra, que lo pases muy bien en la romería. Muchísimas gracias, Sandra. Y te esperamos la primavera que viene para que a lo mejor San Isidro, bueno, pues te tenga aquí presente y sea tú la afortunada, ¿vale? Vale. Feliz romería. Bueno, presidenta, vamos a seguir hablando de los ornamentos florales. Carmen Bayo, llámanos. Sí, además, si nos quiere llamar la gente que ha participado, pues que también. Oye, que también, que digan cómo van a vivir la romería y que digan eso, viva San Isidro, desde ya, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que tener. Bueno, ahora sí, ¿cómo se encuentra el centro de la localidad? Cuéntanos, Conso. Pues el centro de la localidad, como en años anteriores, estamos con nuestras colgaduras tradicionales. Tenemos el templete ya montado con las colgaduras. La verdad es que ha quedado muy bonito. Todas las farolas están también. Lo más que nos queda un punto, que es el centro de la Casa de la Cultura. Sí. Que eso ya lo dejaremos, no sé si esta tarde me dará tiempo, posiblemente, sino mañana por la mañana. Es un trabajito, ¿eh? Parece así algo fácil, pero... Pues la verdad es que sí, además este año no hemos tenido el torito, hemos tenido que buscar un camión y la verdad es que es más... Ha sido complicado. A ver, no es laborioso, complicado, sino, laborioso. Claro, porque hay que desplazar el torito, va de un lado a otro de momento, sí, pero el camión hay que fijarlo, claro, por verlo a colocar en el otro lado y entonces hemos tardado bastante. Ay, más. Ay, que escucho yo, Carmen, por ahí no, al no fondo. Cuelgue, tú sigues escuchando a la presidenta que está hablando de lo bonito que está el centro de Cartaya. Seguro que Carmen la ha visto ya. Carmen capaz de decirnos, ya podrían adornar la Plaza Larga también igual que la Plaza Redonda, ¿verdad, Carmen? No la he visto todavía porque todavía no llega a la plaza. Carmen, enhorabuena. Carmen no está escuchando la radio. No se vaya. No. Ah, que no se ha enterado de nada. No se ha enterado de nada, porque bueno, además lo hemos adelantado nuestro sorteo. Sí, el cierto. Programa de la Sevillana es un poquito más tarde, pero yo quería que la presidenta fuera la mano inocente. Diga, a ver, presidenta, tenemos a Carmen Bayo, que es la mujer que vende las tirabordas y los encajes en la Plaza Larga. ¿Qué ha pasado, presidenta? Pues que ha sido la ganadora del sorteo del carro de este año de San Isidro. Oh, enhorabuena, Carmen. Muchas gracias. Bueno. Me emociona. Pues no te emociones porque somos muy lloronas y lloramos todas. Carmen. Muchas gracias. ¿Te ha elegido San Isidro a ti? Vale, vale. Él no se atreve. La verdad que me ha cogido de sorpresa. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues mira, lo voy a tener en mi corazón porque, mira, este año no voy a poder ir a la romería porque por causas personales no voy a poder. Lo voy a tener cerquita en casa. Ay, que nos emocionamos las bueno, cuatro. Bueno, Carmen, cuando una llama a la radio piensa que le va a tocar. ¿Cómo? Que cuando una llama y vota y participa, ¿tú piensas que te va a tocar? Hombre, a ver, tú participas. Yo siempre participo por participar, por colaborar. La verdad que siempre me ha tocado alguna cosa, pero nunca pienso que me va a tocar esto, la verdad. ¿Y alguna vez te ha tocado este regalo que cada primavera nos regala la Hermandad de San Isidro Labrador? No, nunca. A la que le tenemos que dar las gracias siempre, a la Hermandad de San Isidro, porque siempre tienen este detalle con el pueblo de Cartaya, en esta ocasión, fíjate, con Carmen Bayo. ¿Y cómo es la carreta, presidenta, para que Carmen se haga una idea? Pues la carreta es preciosa, la verdad es que va con el estandarte. La carreta es la misma que la que tiene el santo, una réplica, la verdad que es preciosa. Y la verdad es que es una cosita que llena mucho en cualquier sitio de tu casa. La verdad espero que la disfrutes y... Muchas gracias. Carmen, tú eres una mujer romera, ¿te gusta la figura del santo San Isidro? ¿Cómo ves tú la fe y las ganas de vivir una romería este año? Desde tu punto de vista ya como empresaria, mujer.
A ver, yo cada vez veo que la gente tiene más devoción a la santa, la verdad que es muy bonito, porque hubo unos años que la gente no apoyaban, pero yo creo que la junta que está ahora, hay mucha gente joven, tiene muchas ganas de trabajar, y esto va subiendo para arriba. Afortunadamente bueno. Es así. ¿Y se están haciendo este año más traje que en el 2019 o el 2018? ¿Cómo está la cosa ahora? La gente tiene muchas ganas de romería, sí, la verdad que sí. Tienen ganas de disfrutarla, creo que con más devoción que otros años, y hay que disfrutarla, ya está. Y Carmen, ¿tú a qué grupitos has votado cuando nos has llamado o has mandado esos mensajitos? ¿Cuáles son tus preferidos? Yo a Paco Candela. Paco Candela. ¿El que ha ganado? ¿El que ha ganado? Anda. Ha ganado 225 votos ha llevado Paco Candela. Carmen. Estupendo. Bueno, pero Carmen no sabe que tiene que recogerlo donde tiene que recogerlo. Claro, Carmen, tú sabes que mañana miércoles tenemos que vernos en el Triduo de San Isidro. Vale. Que empieza a las 8:30, ¿no? A las 8:30, y esto es personal e intransferible. Es decir, que tienes que ir tú, vale, pues, para recogerla. A ver con el horario de trabajo cómo lo puedo hacer. A ver cómo lo puedes hacer. Pues yo me quedo ahí y tú vas a buscarlo. Venga, estamos a ver, porque mira, si tengo gente en la tienda es que no puedo cerrar, la verdad. Entonces, yo en el momento que pueda cerrar, pues cerraré lo más rápido posible. Claro, o le dice a la muchacha de la tienda, mira, esperadme, vale, aquí, que soy de confianza, que voy a la iglesia a rezar un poquito y ahora vengo en 10 minutos. Y ya, vale, está. Que Carmen, que nos alegramos muchísimo de que la suerte hoy, este año, haya estado contigo y con el número 521 y ese voto para Paco Candela. Y que yo sé que tú eres una mujer que siente mucho las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo, que te gusta apoyar cada evento. Y mira, creo que la Hermandad de San Isidro... De hecho, ella tiene también la venta de las medallas. También, como punto. Un punto de venta de medallas. No lo tengo antes por no haberte llamado, Gonzo, pero... No te preocupes. Ya lo sé para otro año, ¿vale? Claro. Es que vino Sara y de casualidad se lo comenté. Bueno, pues... Pero ya en otro año estamos más en más contacto. Publicidad. Carmen, bueno, ya como... Para cortar esta conexión, porque sabemos que te vas a la tienda, pues vamos a terminar, que sea tú la que lance un Viva San Isidro, ¿no? ¿Qué nos tienes que decir, qué contar para esta romería? Venga. ¿Ya? Ya, sí. Venga. Pues Viva San Isidro. ¡Viva! ¡Viva! Que te den mucha salud. Viva los hermanos mayores. ¡Viva! Viva nuestro pueblo de Cartaya. ¡Viva! Viva San Isidro. ¡Viva! ¡Viva! Un beso muy grande, gracias. Carmen. Y mucha salud. Enhorabuena. Ay, se nos emocionaba y todo, Carmen. Hombre, nos Bayo. Contagia, nos contagia, porque es curioso que este año no vaya a la romería por motivos personales y que San Isidro quiera estar con ella. Eso es muy importante. Presidenta, esos son los milagros de San Isidro. Fíjate que nos llama mucha gente y hay mucha gente que suele llamar cada día porque, oye, que tienen ganas de conseguir cuanto más número, más posibilidades. Fíjate Sandra, ¿no? Pero estaba ella, pobrecita. Después hay gente que a lo mejor suelen llamar una vez por apuntarse, por participar y ya está. Y Carmen, precisamente esta temporada, bueno, pues ha llamado lo justo, ni más ni menos. No ha sido de las que más número podamos decir que tiene y mira, la suerte ha estado con ella. Sí. Pues nos alegramos muchísimo, ¿verdad, Consu? Pues sí, la verdad es que sí. Mañana será un día especial para ella. Claro que sí, se ha emocionado al principio porque además... No se lo esperaba. Mira, y una mujer que tiene mucho que ver con la romería, indirectamente, presidenta. Sí. Porque nos vende los encajes, los adornos para las faldas rocieras, para los trajes de corto, para las flores, los pendientes, todo. Todo. Y siempre muy vinculada a todo lo que tiene que ver con el pueblo. Cuando llega Semana Santa, ahí está con las mantillas, las peinas. En fin, que nos alegramos muchísimo, Carmen, y que le dé sobre todo mucha salud a ella y a toda su familia. La verdad es que sí, que ese estandarte va a iluminar su casa. Pues así que enhorabuena, Carmen Bayo, que ha sido la afortunada en llevarse la carreta con el número 521 y con ese voto que le daba a Paco Candela. En su blog que le regalaba un número a su hija María Martín, que se llevaba el 522, y a su madre Manuela Bayo, que conseguía el 523. A seguir participando y ganando, porque no solamente se lleva la carreta de San Isidro, se lleva un ramo de flores de Juan José Arte Floral y se lleva un vale de 10 euros de Gastrobar Galicia para gastarlo en el establecimiento. Así vamos, que, qué bien. Bueno, pues, lote completo. Sí, que estará contenta Carmen
se ha emocionado con la carreta con de San Isidro, que es lo más importante, claro. Evidentemente. Presidenta, sí. Yo quería que tú nos hablara de la revista. Yo tengo aquí ya la revista, pero como sé que ya tú la tienes ojeada, me gustaría que hicieras como una presentación a todos los oyentes que en estos momentos te están escuchando y que nos haga un análisis de lo que podemos encontrar en ella este año. Pues la revista, como cada año, tenemos artículos de nuestros colaboradores, porque tenemos un equipo bastante bueno, porque siempre que le pedimos están ahí. No quiero nombrar a nadie porque no me gustaría dejar a nadie por detrás, y la verdad es que no. Pero ellos saben que están siempre ahí, siempre que necesitamos un artículo están. Además, hay personas que cada año la foto, sí, me gustaría desde aquí que por favor nos hicieran llegar fotos antiguas, porque claro, ya nos estamos quedando sin fotos, porque son ya bastantes, claro, son años, muchos años, entonces ya nos estamos quedando sin fotos antiguas. Y seguro entonces, que hay muchísimas con eso, seguro. Pues seguro. Y a todo el mundo le gusta ver su foto ahí, ¿verdad? Cuando era pequeña, con su familia, el recuerdo. Es muy bonito. Exactamente, son momentos muy bonitos y tú recuerdas además y ves, dices, uy, mira. Y recordamos que aquellos gusta, tiempos. Que nos gusta, ¿verdad? Ver la fotografía y decir, pero esta es esta, y esta, si esta soy yo. Y apareces ahí en una... Exactamente. Entonces sí pediría de que nos buscarais fotos y nos llevarais fotos. A vosotras, a cualquier miembro de la junta, sobre todo, ¿verdad? A la imprenta gráfica. A la imprenta gráfica puede dejar, claro, esa fotografía. Que ahí se la escanean y la devuelven, vamos, que no es que nos... Me preguntaban, presidenta, hace unos días que qué había que hacer para tener la revista, para poder conseguirla. Así que si te parece, vamos a explicar un poco las pautas que hacéis para su reparto. Pues la revista es para los hermanos y, bueno, y los colaboradores. Primero se la repartimos a los colaboradores, que los publicitan, y a todos los hermanos. ¿Y la colaboración empresarial cómo ha sido este año, esa vuelta? Bien, bien. La verdad es que bien. ¿Se convierte en una fuente importante de ingreso para vosotros? Pues sí, la verdad es que sí. Que es una fuente importante. Nosotros tenemos tres pilares. Un pilar es... la revista. Otro pilar es la Feria de la Gamba. Y otro la Feria del Caballo. Tres, claro, pilares, no, trabaja muchísimo, fundamentales. Claro, trabajo muchísimo, pero el fruto es importante, ¿no? Pues la verdad es que sí. A porque ver, es una hermandad con unos gastos, ¿se podría decir una cantidad aproximada de lo que supone una romería para una hermandad como la vuestra? Pues ahora mismo la verdad es que este año no te puedo decir porque todavía no está cerrado. Estamos, no, aparte de que no se ha cerrado, de que... es diferente porque todo es diferente. Es como una vuelta y no sabemos, ¿no? Porque todo ha subido y todo. Entonces, claro, este año la verdad, sí, es que estamos un poquito fuera de presupuesto, digámoslo así. Vale. O sea, estamos, que necesitamos un poquito más de ayuda. Sí, sí. Estamos, mira, más escuchando, hermano, que también está bien, ¿eh? Estamos escuchando a, sí, Ecos del Rocío, que este año se despiden de su trayectoria musical. Un grupo que en más de una ocasión también han estado aquí en Cartaya y que se ha convertido, después de Paco Candela, pues en el siguiente grupo con más votos. Paco Candela, 225, y Ecos del Rocío, 210. Presidenta, ¿qué te sugiere este nombre y cómo lo describiría tú, que bien le conoces, José María Carrasco? Uy, pues para mí es mi mano derecha. Y cuando dices mano derecha, para los que no conocen el contexto de esa valoración, ¿cómo lo explicas? Pues... es el que está pendiente a todo, el que una flor vaya más para arriba que otra, que una colgadura esté centrada con la otra, que vayan tres en el hueco de la derecha y cuatro en el de la izquierda, ese es José María Carrasco. Y lo tenemos ahí, ¿verdad? Lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, José María. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Un artista? Un artista, sí, señor, y con letras mayúsculas. ¿Has escuchado a la presidenta? Sí, sí, de flores y de... yo me podría definir ella también como un dolor de cabeza constante. También, ¿no? Que si ahora ayer estrenamos, que está allí para que lo podáis ver, la ropa de los bueyes,
hay que hacer ropa de los bueyes, hay que hacer ropa de bueyes, no hay dinero, pues hay que conseguir el dinero, hay que hacer ropa de los bueyes, hay que hacer ropa de los bueyes, hay que hacer ropa, y ya este año estrenamos por fin la faja y la manta, y son cosas de estas que uno va detrás diciendo, pues hace falta esto, hace falta un copón, hace falta vela, hace falta, ¿sabes, no? Y hombre, la verdad es que teniendo un equipo como el que tiene ahora la Hermandad de San Isidro, desde los demás mayores que han coincidido este año, que están en cargo de la Junta Directiva, sí, hasta cualquier persona, ¿eh? Porque ayer precisamente las costureras estaban haciendo, personas del pueblo que no están en la Junta ni tienen familia en la Junta, por amistad, estaban cosiendo para la Hermandad, ¿no? Hay mucha gente que... Pues todo eso conlleva una presidenta, una junta, alguien que tú digas, necesito un tornillo, y va a su casa y lo trae, ¿no? Eso es el equipo del pueblo. Yo creo que la romería, como seña de identidad del pueblo, ha conseguido que las personas que trabajan, tanto los eventos como allí, se sientan orgullosos, que luego hay una respuesta muy grande. Eso es bonito. Como dolor de cabeza, es la definición que me podía haber dado también. Es que cuántos detalles, ¿verdad, José María? ¿Cuántos detalles hay en una hermandad que cuidar, verdad? Para que todo vaya perfecto. Y el más importante de todo, yo creo que es el humano. El humano. Sí. Yo hay veces que le digo, coño, perdón por la expresión, pero digo, porque mira, ayer estábamos adornando, que ya se ve, la plaza está casi terminada para la ofrenda de flores. Y había gente de la Junta que iba a la hermandad y venía a dar números de que me quedé asombrado la cantidad de números que llevamos ya dado, pero que me quedé asombrado. Que allí, conforme hay que tener a todo el mundo contento, que no tenga dos minutos y alguien ha dejado su casa para pedirte un número para un carro, aunque tú tengas que ir, coger el coche y ir a la casa de hermandad, pues se le da. Otro te llama por teléfono, déjame el otro. Venga a referir que esa atención al hermano, al devoto y tal, yo la vivo. Habrá mucha gente que por desgracia no la puedan vivir porque no puede ser, las personas no podemos ser 100% agradables porque también tenemos nuestro momento, ¿sabes? Pero sí que se respira buena voluntad y eso es importante, la verdad es que sí. José María, ¿tú te acuerdas cuando llegaste a Cartaya? ¿Cómo fue esa acogida? Porque ya hace mucho tiempo, ¿eh? Sí, yo siempre digo una cosa, mi familia, mi abuela es Novoa, y mi abuela es cartallera, pero por circunstancias de la vida se vino para abuela muy joven y yo no había vivido Cartaya ni había estado en Cartaya, había ido como todo forastero que va, ¿no? Yo ya no me siento un forastero en Cartaya. Y la verdad es que cuando yo llegué de la mano de Domingo García, porque yo tengo un taller de joyería y nosotros le hacemos trabajo a la joyería García. Cuando él fue hermano mayor fue la persona que yo llegué a la romería de la mano. Y llegar con una familia como la de Domingo García, una persona que se entrega, querida en el pueblo, respetada, que cuando yo decía, pues yo esto pintaría aquí una cosita, pues saben que lo que estoy diciendo es verdad, tenéis apoyo, y a raíz de esto, con Julia Pérez Segura, con Conso, bueno, y con otra mucha gente, que en ese momento estaba la directiva, pues entre que yo no me fui y ellos no dejaron que me fuera, pues mira, ya se está haciendo muchas cosas que creo que es muy importante, todo el cambio que ha dado en 10 años, 15 años la romería. Creo que es para mejor, ¿eh? Claro, para hombre, mejor, sí, la evolución sí. Es muy positiva. De hecho, tú lo acabas de decir, que te has quedado asombroso con la cantidad de carros que se han entregado los números. Cara, es importante que ese número vaya ordenado también en la comitiva de salida, ¿eh? Junto con las carrozas, que tienen eso que... Eso ya depende... Mira, este pueblo es especial. No depende de nada. No. Tienen que ir este año en orden. Mira, cuando la hermandad de San Isidro se lleva fantástica y hay una buena coordinación. De hecho, yo le estoy ayudando a la hermana mayor de Rocío que con el carro, con unas pocas de cosas, todo lo que me han pedido, estoy con ellos también. O sea, que yo no tengo... Sin embargo, cuando uno va a Rocío con Cartaya, el número 33 no se le ocurre ni pararse en medio del camino, ni adelantarse y ponerla al lado de la carroza. Porque en esta romería, que ya no es camino de Rocío, todo es distinto. Yo no lo sé por qué. Las matemáticas, si uno cuenta y suma, salen resultados. Aquí no se puede saber, porque siendo las mismas personas, siendo una comitiva grande, como gracias a Dios la gran hermandad que tenemos de Rocío, porque allí funciona y aquí no, pues no se sabe. Esas cosas es como la Virgen de Rocío, que en Semana Santa va a los costaleros al monteño debajo de un palio y salen en Semana Santa a los pasos, y cuando llega la Virgen es otra manera
distinta, ¿no? Este año va a ser también distinto y va a ir todo en orden. Te lo digo yo que entiendo, tengo una bola de cristal. Yo soy el primero que lo pido, que pida la gente colaboración. Y sobre todo, yo creo que en la vida lo más importante es no molestar que está al lado, en nada. Y que tu libertad acaba donde empieza la de otro. Tú no puedes cortar. Entonces, si la mentalidad que vamos en el camino es no voy a molestar al que viene detrás, eso ya hemos ganado mucho. ¿Me explico, no? Sí, te entendemos perfectamente, José María. Yo sé que tú das para mucho y que este programa está muy limitado en el tiempo y no tengo yo todo el que quisiera para hablar contigo. Sí. Pero llegaste de la mano de Joyería García, con lo cual ya ahí estamos pensando en joya, en el diseño de joyas y todo esto. Y ese diseño te lleva a esa creatividad que constantemente tú tienes entre tus manos. Con cualquier pieza o material se transforma. Y hablamos de romería y en su momento, yo hace ya algún tiempo, he visto unos zapatos, que pueden ser zapatos de tacones, que te los pinta y te los decora acorde con el traje que lleva, con el color. ¿Tienes tiempo o eso es en plan de hobby, José María? Sí. Es hobby. Mira, pero mi trabajo en sí es el diseño de joyería y orfebrería y diseños para bordado. Eso es lo que ahora mismo estoy realizando. De hecho, hoy ha amanecido a la Virgen del Rocío del Monte, hoy ha amanecido con todas las piezas de joyería y orfebrería realizadas por mí. ¡Anda! Lo podéis ver en el Facebook de la Hermandad, que aparece mi nombre. Verá un trabajo que yo colaboro con todo el mundo. No quiere decir que cuando no aparece mi nombre no tenga cosas mías. Muchas veces, claro, exactamente. Hago cosas y no me aparece el nombre porque tampoco es, yo no busco ese protagonismo, pero que yo, para mí es igual de importante San Isidro que la Virgen de Rocío. Son dos devociones para mí muy importantes, pero aunque sea una hermandad que lleva en 50 personas, hay que colaborar con todo el mundo. Y mi trabajo es de todo tipo de cosas. De hecho, tengo la gran suerte de contar en el pueblo ya con tres ermitas pintadas por mí, ¿no? Santa Cruz, la Cruz de Santa Cruz del Milagro, la capilla del Cristo Misericordio del Cementerio y San Isidro. Ya te digo. Y tampoco, yo creo que esa cosa, que yo la hago con todo el cariño del mundo, y me gusta presumir para mí, no me gusta poner ni contar, ¿no? ¿Y cómo está la ermita este año? ¿Se ha remodelado, se ha restaurado? Cuando llegue el momento de las flores, que yo desgraciadamente, o gracias a Dios, no puedo hacer el camino porque colaboro. Todas las flores, que sepa la gente, todas las flores de la ofrenda, sí, las flores que van la gente con toda la ilusión, ese clavé, esa margallita, sí, ese ramo, ese canasto, lo que sea, eso por la noche después de la ofrenda nos lo llevamos a la ermita. Tanto esa noche como todo el día siguiente se desmonta, se separa, se clasifica todas las flores, que allí montamos una gorda, que nos sale más rentable porque hay que dedicarle un tiempo, pero consideramos que esa flor tiene que estar donando la ermita. José María Carrasco, yo te preguntaba que desde el 2018 o el 2019 ha pasado ya varios años desde que celebramos la última romería a lo grande. Hemos restaurado la ermita en cuanto a la pintura que tú has realizado, al decorado interior. ¿Cómo nos la vamos a encontrar los que no hayamos visitado en este tiempo a San Isidro en su casa? Hombre, pues se va a encontrar, allí está todo restaurado, todo preparado, el altar que se le puso en mármol, se van a encontrar gente desde el vestimenta que se van a estrenar de paños de altar, de piezas antiguas de anticuario, va a estrenar todos los adornos, va a estrenar la escalera, que es una escalera para subir, va a ser el santo fantástica de madera, realizada por otro devoto del pueblo, va a encontrar una ermita, una bombonera preciosa esperando a que el pueblo la pueda disfrutar, ¿sabes? ¿No? Con muchos detalles. Qué bonita. Tampoco podemos definición. Contarlo todo, porque si no, no se dejan a pagar sorpresa. ¿Me explico, no? Sí. Carmen. José María, ¿qué esperas de esta romería? Pues mira, yo espero que a esa persona que por lo que sea ha tenido la necesidad de pedirle al santo en estos años tan malo, no quiero ver las lágrimas, pero quiero ver esa emoción, que cuando llega allí se sientan orgullosos que el santo está todo aquello preparado para que transmita, para que llegue, para decir
que estamos vivos, que da gracias a Dios. Yo creo que eso es lo que yo espero, ¿no? Que esa abuela que no ha podido llevar a los niños pueda llevarlo, se pueda hacer la foto, pueda sentirse orgulloso de que aquello es Cartaya. Eso es lo que yo espero. Sentimientos. Presidenta, ¿quieres decirle algo? Pues no, ya él ha dicho todo. Pues ha sido un placer tenerte con nosotros, la verdad, ¿verdad, presidenta? Lo escucharemos durante horas, porque tiene mucho que contarnos. Pero el tiempo es el que tenemos. Así que, José María... Así muchísimas que... gracias a todos y felicidades. Que gracias a todo el mundo tenemos una gran romería. Eso es lo más importante. Y gracias... Y que viva San Isidro. ¡Viva San Isidro! Y gracias a José María muchas Carrasco gracias. También tenemos lo que tenemos, que hemos crecido mucho, ¿verdad, presidenta? Sí. Pues la verdad es que sí, que como ya te he dicho antes, para mí es un pilar fundamental, porque él está siempre maquinando. Él me dice que entre los dos no sé dónde vamos. ¿Dónde vaya a llegar? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos a llegar? Pero porque a mí me ponen de loca y porque yo siempre le sigo. Eso me dice mi junta. Pero la verdad es que es una persona que está siempre con algo, siempre tiene que tener algo entre manos, siempre tiene que estar haciendo algo y buscando algo, pero siempre para el bien y para enriquecer y para ayudar a la hermandad. Y siempre también pendiente de lo que es el protocolo de una hermandad, ¿verdad? Que es complicado, ¿eh? Sí, sí, además él siempre está pendiente, ya te digo, a todo. Uh-huh. Él a todo está, que si cuando vamos a salir, que si falta aquello, que si esto, que si no se olvide, no sé qué, en todo. Él está pendiente a todo, cada vez que hacemos cualquier acto, a que no falte de nada. ¿Con qué momento de la romería te quedarías, Conso? Como especial para ti, eso es muy difícil. Es muy complicado, es muy complicado porque tiene momentos muy bonitos. Y a lo mejor cada romería también tiene su momento, ¿no? Depende, ¿no? A mí el cambio es algo que me gusta mucho, me emociona mucho. Es un... Porque cuando tú el domingo, después de misa, después de esa misa tan bonita, porque para mí, por ejemplo, la misa de Romera... Es preciosa. Es una cosa que no la cambiaría por nada. Porque el rosario es bonito. Y emoción, pero la misa, cuando tú ves aquel escenario, tú dices, esto no se ve en cualquier sitio. Es un templo maravilloso. Todas las hermandades unidas, todas las hermandades juntas, hermandades de todos lados, como tenemos el hermanamiento que tenemos. Y la verdad es que eso es un momento muy bonito, y después el cambio para mí... Es un sentimiento y una cosa cuando ya dices, bueno, ya nos quedamos poquito. Ya esto se acaba, ¿verdad? Pero bueno, que nos queda mucho por delante hasta llegar ese momento. Nos queda mucho porque se han dado muchos números, ¿verdad, Consu? Pues muchísimo. La verdad es que sí. Que sí, que sí. La verdad es que sí, que además él, desde el primer día que empezamos a dar los números... que además hubo ahí un pequeño error y demás, teníamos personas en la puerta desde las 5 de la tarde. Desde las 5 de la tarde. Y abríamos a las 7. Dos horas antes, esto parecía el concierto de Manuel Carrasco. Y la verdad es que el miércoles no se paró, fue... impresionante, ¿no? Bum, bum, bum. Ya después el jueves ya yo no estuve porque tuve que ir a Sevilla a buscar lo de los bueyes. Al bordador y no estuve, pero hombre, ya fue más tranquilo. Pero el miércoles fue, la verdad es que además es muy bonito porque a mí me gusta mucho el contacto con los hermanos. Sí, con la gente. Yo eso lo echo mucho de menos. El contacto humano, sí, qué importante. Yo lo echo mucho de menos porque yo con los chiringuitos tenía un contacto que ahora mismo pues no lo tengo y la verdad es que lo echo de menos. Porque a mí me gusta... porque yo ahora mismo pues sé prácticamente casi donde está casi todo el mundo todavía porque los recuerdo claro. de los años que he estado montando los chiringuitos. Y te acuerdas de las calles. Y de me acuerdo de dónde está aquí, dónde está allí, pero esa cosa es la que yo más echo de menos. El contacto con los hermanos. Pero bueno, la verdad es que ahí se vivió eso, que y haciéndose la gente hermana. Qué bien. Porque hicimos muchos hermanos en ese día, porque claro, obligamos...
entre comillas, lógicamente, a que por lo menos sea un miembro hermano. Que sea hermano. Y en un trastorno que donde van 20 personas, que dos sean hermanos tampoco no es... No supone nada. No nada. Sabe a nada. Además, la cuota es mínima, 1 euro al mes, con lo cual claro. Yo creo que si miramos en nuestro bolsillo o es en cualquier nada. Sitio de casa lo vamos a encontrar. Tenemos a una mujer, Conso, que a ella le gusta mucho escuchar los programas de Sevillana. Ella es Rosario de los Santos. Rosario, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, cariño. Rosario se llevó la semana pasada un ramo de flores que Juan José Arte Floral nos regalaba, pues para llevársela a San Isidro, para tenerlo en casa. ¿Ya tienes pensado, Rosario, dónde vas a colocar el ramo de flores? El ramo de flores es difícil. Es difícil. Porque hay dos pasos y hay un ramo. Ah, que ay, hay vaya. Dos pasos y un ramo. Bueno, no pasa nada. Uno te lo regalamos nosotros y otro lo compras tú. Ya está. Sí, yo todos los años compro uno. Todos los años. Rosario es una mujer que quiere mucho a San Isidro y ella ha vivido, presidenta, mucha romería. ¿Cómo era la romería de antes, Rosario, y la de ahora? A ver, cuéntanos. Muy divertida. La gente más sana que son ahora. Sí. Pero yo me lo pasaba muy bien. ¿Qué quiere que te diga? Rosario, ¿tú cantabas mucho, bailabas mucho? Ay, yo venía ronca, hija, de cantar, de bailar. Yo bailaba en las varas del carro. Bailaba. Teníamos los mateos, los teníamos siempre en la boca de la gente. Claro. Un hombre, fíjate, esa familia junto a otras muchas cartalleras que han dado tanto ambiente a tantos caminos. Sí. Rosario, ¿y qué hacemos nosotros por la mañana? ¿Te acompañamos mucho con la sevillanita y con los programas donde hablamos de nuestra romería? ¿Te lo pasas bien? Hombre, no me lo voy a pasar... Porque me pongo buena. Que nada más queda hablar de San Isidro, de Rocío. Yo he sido muy bailarina. Y muy cachonda, siempre con ganas de tontera. Yo nunca he estado enfadada. Bueno, pues Rosario, queremos que lance tú personalmente a esta hora de la mañana un viva desde el corazón a San Isidro. Venga, vámonos. ¡Viva San Isidro! ¡Viva! ¡Viva! Rosario, un beso muy fuerte. Un beso. A ustedes, que soy muy simpático. Cuídate mucho, Rosario. Ahí está nuestra amiga Rosario. Maravillosa. Maravillosa. Bueno, pues ahí teníamos a Rosario. Estamos ya en los últimos momentos de este tiempo que nos acercamos a las 11 de la mañana. ¿A qué hora comenzamos la ofrenda, presidenta? Vamos a hacer un rapidito repaso de lo que tenemos. A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Ella se ha hecho las indicaciones de dónde tiene que estar, ¿verdad? Y yo lo he visto a través de las redes sociales, vosotros solicitando la ayuda y la colaboración de todos los ciudadanos, que es muy importante por la seguridad y también para que todo se vea bonito, ¿no? Exactamente. Luzca bonito. Para que todo luzca bonito y engrandezcamos nuestras cosas, necesitamos un poquito de colaboración de todo el mundo. Si entre todos ponemos nuestro granito de arena, todo sale estupendamente. A las 8 de la tarde saldrá San Isidro de la parroquia y será instalado en el templete, ¿verdad? Sí, este año tenemos una rampa, porque la verdad que nos la han hecho desde el ayuntamiento. Perfecto, es complicado subir los porque escalones. Porque la verdad es que los escalones son bastante altos y la verdad es que lo pasábamos muy mal. Pasábamos muy mal porque ahí se te puede ir y es que estamos todos... Sí. Abajo. Uh-huh. Entonces hablamos que este año, cuando tuvimos el primer contacto con el ayuntamiento y se lo estuvimos exponiendo, y nos han hecho una rampa, vamos, bastante grande, para que no tenga pendiente. Uh-huh. Y la verdad es que este año, pues esperamos que por lo menos estamos más tranquilos. Tenemos por aquí otra llamadita de una mujer muy romera. Ella es Manoli Moreno. Buenos días. Manuela. Hola, buenos días a todas. Ella no es romera, no. Manoli no. No, yo no. Yo estoy ahí por acompañar a la compañera Conso, a José, a Rocío. Ella me pidieron quiere un poco de ayuda y yo estoy ahí con ella echando un ratillo, una manilla cuando me lo piden. Fíjate tú, Manoli, el ratillo, los años que está durando, ¿eh? Y que siga, que es una de las grandes que siente un amor por San Isidro muy, muy, muy grande, ¿verdad, Manoli? ¿Qué es para ti, San Isidro? Uf,
No nos lo puede explicar. Siempre os digo lo mismo. Para mí San Isidro lo es todo. Es todo el año, es toda la vivencia. Mis plegarias, mis súplicas, mis oraciones, mis gracias. Lo es todo, todo. Manoli, vamos ya en contra, no tenemos minutos y no sé, te dejamos los micrófonos a ti estos 30 segundos pues para que te dirijas a tu pueblo, a Cartaya, con respecto a lo que espera de esta romería 2022. Pues nada, yo lo que espero en esta romería es que todo lo pasemos muy bien, que disfrutemos, que estemos junto a nuestro San Isidro, el que lleva 2 años ayudándonos y escuchando nuestras plegarias y nuestras súplicas. Y como habéis dicho, una cosa muy importante, que respetemos las normas y nos respetemos unos a otros, que si respetamos todo saldrá una grandiosa romería después de 3 años sin romería. Y nos vamos con un viva que no nos falte en tu voz en el día de hoy. Hombre, por supuesto, ya la garganta preparada para tantos vivas como le tengo pensamiento de echarle. ¡Viva San Isidro! ¡Viva! Pues un muchísimas beso muy gracias. Grande y gracias, Manoli. Gracias a usted. Un beso muy grande. Ay, bueno, presidenta, nos vamos a ir también nosotras ya. Sí, nos vamos. Pues vámonos ya. Que tenemos que trabajar. Que es nada. Que tiene tantas cosas que hacer. Que lo más importante que no se quede en el tintero. Consolación por decir. Pues yo ahora mismo no. Nada, yo darle las gracias a todos y eso, que entre todos podemos hacer una gran romería, como dice mi compañera, y que todos pongamos nuestro granito de arena para que todos pasemos una feliz y armoniosa romería. Y vivamos esos momentos que lo necesitamos, que llevamos 2 años bastante duros, para que en este año podamos estar fuera y saquemos todos nuestros sentimientos y nuestras rogativas para que todo nos salga bien. Y ya saben todos, nos vemos hoy y mañana en el Triduo en honor a San Isidro Labrador. Presidenta, eso es viva. ¡Viva San Isidro! ¡Viva! Sin duda alguna, han recibido muchísimos votos. En tercer lugar, entre pinos y marismas, el sábado por la noche en nuestra romería, sábado 28 a partir de las 12 junto al son de Huelva. Seguimos hablándoles de romería porque el arte en el mes de mayo se llama flamenco. La música tiene título de sevillanas, rumbas y fandango, y es lo que vamos a seguir compartiendo aquí durante todos estos días y la primera quincena del mes de junio. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.